Hola a todos mis queridísimos, soy 1077, estamos aquí en Among Us. No sé qué episodio es. Como siempre, los episodios yo no nos llevamos nada bien, ya lo sabéis. Vamos a jugar con, pues eso, con amiguitos, así que vamos a empezar en nada. ¿Empezamos ya? ¿Se te ha olvidado que empezamos a la Sí, empezamos, empezamos. Empezamos, start. ¿Queréis ver mi pelina? ¡Silenciaos! Venga, todo el mundo callado. Y cambia. Silenciate. He puesto el primer mapa que he pillado. Tenemos un impostor nada más entre nosotros, así que no pasa nada. No he modificado lo de que se pueda ver lo de la edad médica, así que eso es un problema, creo. Luego lo más probable es que me van a cambiarlo. A ver, ¿dónde tengo que ir yo? Porque todo el mundo viene aquí. Pero bueno. A que nos morimos. Vale, ya está solución. Perfecto. La guacha se ha ido al cuarto de mis padres porque le he dicho, guau, es que si te pones aquí y empiezo a hablar, o sea, vas a enterarte de todo lo que pasa. Si no hablara, aún no pasaría nada. Otras veces hemos jugado con amigos, ¿vale? Y ella ha estado aquí, se ha dado la vuelta y ya está. Pero claro. Esto funciona así, vamos. Puta madre, una gema del alma. Vámonos. A ver, en la sala del reactor, ¿vale? Estaba yo haciendo la misión de las piedrecitas y estaba Dr. Cell mirando hacia una pared, mirando a la nada. No sé en qué estaría pensando ese señor. Pero a, vale, hijos de puta, habéis matado a la guacha la primera. Qué cosa más fea. Eso podría hacerlo Josema. Ya, lo no, yo creo que Josema no ha sido. Pero vamos a ver, o sea, si lo acabo aunque de reportar. Sí, aunque siempre estoy salvándole las castañas del fuego y luego al final es él. A ver. Tampoco sé yo cuánto me fiaría en mi palabra. A ver, ¿dónde estáis vosotros? Corey. Yo estaba arriba, no me sé este mapa, había una plantita súper bonita. Abajo a la derecha estaba yo. Vale, suicidios. Yo estaba con otro, estaba delante de la máquina esta. Y Cell, ¿tú qué estabas haciendo? Yo me he ido enseguida, yo estaba haciendo la misión contigo y luego estaba mirando el mapa. Porque es la primera vez que juego a este mapa. Yo estaba sacando Coca-Colas y cosas, es una misión nueva o algo. Ah, perdón. Se acaba el tiempo, botate al COVID, que no me fío. Pero que es una máquina. Yo, a ver, yo es que. No. Vamos a. O sea, si no lo tenemos claro, a ver, lleguemos a la conclusión de que. Tengo que modificarlo del tiempo, ¿eh? Si no lo tenemos claro, pasamos. A ver, es que Cell es el único que estaba ahí y. A ver, ya. Coca-Colas. A ver. ¿Quién habrá? Yo no me fío de Cell. O sea, vamos a ver, literalmente era el que estaba ahí. ¡Ay! 180 18 180 18. Puta madre. Aquí. Esto. A ver, por suerte son las mismas misiones de siempre, solo que sí, alguna que cambia. Pero. Se ha podido. Vale. Cardados. Hijo de. Vale. Cardados es Ángel. A ver. Me voy a guardar la del ala médica por si acaso empiezan a acusarme. Vale. Vale, a ver, chicos. Me he encontrado a Cell saliendo de una zona que tenía las puertas cerradas. Y conforme he vuelto, he pasado a esa zona, había un cadáver y estaba al lado de Cell. Así que no solo lo ha matado, sino que ha usado las alcantarillas. Cell, ya van dos veces que estás ahí en un. ¿Qué te he visto a ti? Yo os digo la verdad.
ha atravesado, ha volado el mapa. Yo os digo la verdad. A ver, ya va. Si no funamos a Corella. Ya van dos veces que te dicen, Fel. Claro, claro. Bueno, algo. A lo mejor no es una estrategia para funar a Fel y es Corella. Tiene algo que decir. Yo lo he visto, me matáis. Vale, a ver. Si no es Fel, votamos a Corella. No hagamos eso tampoco. Juguemos con. ¿Con qué? Bueno, ¿Con qué quieres jugar tú, Ángel? Hombre, con eso. Con nuestras mentes. Con vale. Sí, o sea, también. Escuchame, con eso de. Con el mapa normal, por favor. O sea. ¿Eres tú? Claro, sí, claro. Hay gente que no se conoce. Sí, el mapa normal es más chulo. Yo no me sé. ¿Por qué yo la primera? ¿Por qué? La que he encontrado. La que he encontrado. Porque solo puede haber una guacha. Entonces salimos, ¿no? Sí, sí, voy a crear una nueva partida. Poner dos. Dos impostores, mola más, tío. No. Es que somos siete. Es que somos caros. O sea, no solo matan el doble, sino que además las votaciones acaban enseguida. Entonces, si fuera. Ese es el nuevo código. Voy a modificar lo de. Tío, partida. Voy, te paso el código. Espera, te tengo que invitar a un servidor. ¿Va a jugar Romero? Vale. ¿Eso es uno de tus viewers? No, Romero es coleguita. Pues, bueno, tiempo de discusión. Le pongo. Sí, 45. Había un tiempo de voto, ¿cuánto? No, de discusión 45 segundos, vale, ¿no? Le pongo 30 y un minuto de voto. Claro. Por ejemplo, va. Velocidad de jugador, eso está bien. Precarga de asesino, 30. Lo voy a poner. Lo voy a poner 35. 90 segundos. ¿A la votación? Sí, hombre, ponle una hora también. No, a ver, sí, realmente tampoco pasa nada. La votación es en plan en cuanto acabe. La votación da igual. La votación. Tareas comunes. Voy a poner más tareas, ¿no? ¿O qué? Una más. Yo sí, estaba casi. Este mapa yo había acabado casi ya, ¿eh? O sea. Vale, va a entrar el chaval este en tuyo, ¿no? Si vemos que es complicado con uno, ponemos dos. Te la he pasado por Discord. Sí, complicado será, pero. El chaval este puede entrar a la llamada, no pasa nada. O sea, invítale. Me has invitado a un server que no ve, no veo a nadie. No os ve. Es que porque Josema, le tienes que meter. Espérate. Porque hay que meterle. ¿Cómo se llama? Espera, ya está. Debería verlo ahora. La Volve. Debería poder entrar ahora. Ahora deberías poder entrar, Romero. Ya ha entrado. Y hola. Ya. No veía a nadie en el server. Lo tenemos todo puesto con roles. Hola. Vale, ¿le damos? Pero que falta el señor este. El código. Lo tienes ahí, pero si en chat. Sale. ¿Quién será el impostor en esta maravillosa partida? Es el mapa de verdad, ¿no? Es chulo. Mira, ahora la guacha y yo somos uno. Hombre, el otro estaba bien, había una misión. Pero bueno. No era broma, había que sacar Coca-Cola. Sombreros, creo. Sombreros de Howling. De Howling. Yo no tengo esas cosas, chicos. Feliz Howling, grupo, soy Vanessa. ¿Tienen que salir? Que no me salen, que me salen. Sombreros. ¿Pero dónde os salen más? Que a mí me salen los sombreros. Estamos en Norteamérica, ¿te lo han dicho? Ah, buen dato. Es que a José me le decía que Europa estaba totalmente llena. Que sí, Europa está llena. Vale, perfecto. Me imagino a alguien queriendo entrar en Europa. Lo siento, no puede entrar, fronteras llenas. Lo siento, Europa está llena. Vale, silenciaos. Un cartel como el parking completo. Joder, macho, yo quiero que me toque ser impostor de una puta vez. Ahora que haya puesto muchas tareas, imagínate. Las tareas estas de descargar son para mí de lo peorcito que existe en Among Us. O sea, es en plan de me vuelvo loquísimo. Luego, lo peor es que cuando estás ahí en plan de que vas a punto de acabar, de repente dicen, hello, y te matan. Y tú en plan de, no me jodas, macho, al menos espérate a que acabe la tarea. Perfecto. A ver, ¿cuál es la siguiente? ¿La M era el mapa? No me acuerdo. Uy, el COVID. El COVID nunca es bueno, ¿eh?
Ya, me va a matar Corey, ¿verdad? Me va a matar Corey. Vamos, me voy al directo y le pongo verde. Ok. Fusión del raptor. Oye, ¿qué es esto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi profesora de primaria estaría contenta de mí. Tenía en plan de no puede ser que este chiquillo, que ese chiquillo lo haya logrado. Ay. Me va a matar Corey. Vale, Corey no me ha matado mucho. Corey. Gema creo que no es. Porque Gema lo he visto en plan de... Vale, ahora estoy dudando de Gema otra vez. Gema ha hecho la típica de me voy, entro a ver si los dos que estaban uno muerto. Oye, si no muere nadie, me va a matar Gema, ¿verdad? Vale, no me está matando Gema. Oye, si no nos matan tampoco pasa nada, o sea, yo no me voy a quejar. ¿Están yendo todos en equipo? O sea, en grupito. Porque la verdad... Estoy porque... En cuanto acabe las tareas me... ¿Corey me está siguiendo todo el rato? No creo. En cuanto acabe las tareas me voy a pulsar al botón. Para ver si alguien ha muerto. Pues ya no tengo tarea. A ver. Yo no digo nada. Puedes hablar perfectamente tranquila. O sea, yo te permito que pidas perdón, ¿vale? Que te disculpes con el pobre cargados. Y que tranquilamente te echemos al espacio, no te preocupes. ¿Pero a quién estamos culpando? No. Al COVID. Al COVID. Un cuerpo arriba y bajando. Lo has matado tú, vale, eres tú, Josema, gracias. Vale, os digo, puedo deciros exactamente todas las misiones que he hecho hasta ahora. Habla. Puedo deciroslas. Vale, he hecho la de las hojas, cables. Estaba haciendo la cables, estaba viendo suicidios. He hecho misiones del navegación que estaba Corey y no sé quién más. He puesto gasolina. Me ha visto gente. Y encima vengo de arriba y no he visto ningún cadáver. Entonces, pues entonces las pisa la cabeza y no te has dado ni cuenta. Eres tú, Josema, eres tú. Vamos a ver, acabo la última misión. Espérate. Acabo la última misión que estaba en lo de las cámaras. Me subo para arriba, veo en las cámaras. Que eres tú, que yo vengo de arriba y no había nada. Te lo juro, si alguien ha matado. Se ha ido por la alcantarilla. El último que yo he visto que estaba. ¿Tú te crees que yo me iba a bajar y no irme por una alcantarilla, tío? Encima bajarme tan rápido, ¿no? Y encima estaba haciendo los cables ahí. ¿Que no? ¿Cómo a ver. Crema está suficientemente enfadada para ser el impostor. Pero no me fío. De Josema tampoco me fío. Pero fantasmas termino antes, matadme. Como yo, pero por el hecho. Antes. Me da pereza. Yo no confío esta vez en Josema. Pero vamos a ver, he acabado todas mis tareas. Literalmente, he acabado todas y digo, voy a pulsar el botón porque no sé si ha muerto alguien. No tenías ninguna, pillín. Pero vamos a ver. Escúchame, ¿por qué la primera misión de lo de los. Lo de las carpetas, has tardado más que yo cuando yo he ido después de ti. ¿A quién? ¿Yo? Sí, en la cafetería. Nada más empezar, me he ido directamente a descargar los documentos. ¿Ya está? Claro, por eso. Y he ido yo, vamos a seguir, he ido después de ti y he salido antes. No, tampoco podemos seguir a la gente, o sea... Como eres el impostor, no te Pero qué hijos de la grandísima puta, o sea, es que la voy a seguir. Es que tampoco la quiero seguir, porque si la sigo, va a decir, José, no me estás siguiendo, me da miedito. La voy a seguir a distancia.
A pulsar el botón, ¿verdad? Aquí no había... No había algo para... En seguridad hay 3, 4, 5. Porque están todos en seguridad. Abajo hay 2. Vale. Hijos de puta. 7, 6, 4, 4, 6. Como nada te a la guacha, es, vamos. Me voy al cuarto y la escupo la cara. Sube el volumen de los demás. Voy. Ya les he subido el volumen. Bueno, a ver, lo puedo subir en Discord. El pobre Álvaro no estaba diciendo nada. ¿Quién es este señor? ¿Quién era? A ver, Josema. ¿Quién era? Bien. ¿Quién era, perra? Que yo no era. Ah, pues tú tampoco eras. No, ¿quién era? Que yo no era. Ay, no era. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos completado las misiones? Me ha salido. A ver, la verdad es que le ha salido bien porque me ha matado, ha llegado Gema y no me ha visto el cadáver y entonces ha subido José Messi que lo ha visto. Ah, no lo he visto. Pues, o sea, ¿Era la guacha? Era la guacha. Era yo. Ah, de verdad. Oye, yo creo que es mejor 2 impostores cuando somos 8. No, vale, a ver, otra cosa, otro tema. O sea, entrad bien en lo de en el lore de. Dar vueltas todo el rato y nunca quedaros en un sitio y nunca orbitar a nadie. Porque es que si no, al final, yo he habido un momento de como fantasma, he visto a 3 o 4 iban todo el rato juntos. Hay que darle oportunidad al impostor. Yo pondría 2 impostores cuando somos 8. Pues no estés en cámaras todo el rato porque se te acumulan 5. Entonces, la guacha, o sea, pensaba que era la guacha. No sé por qué, no veo nunca a quien me mata. Pero. Entonces, sí. Estamos todos. Me quieren matar, pero he visto a Romero. Pero es eso, o sea, todo el mundo. Hostia, está. Hostia, pues yo estaba haciéndole una señal a Álvaro para que me siguiera, para que viera que yo no soy la impostora. No hagáis eso tampoco. Eso también está feo. Voy a chufar un poco el ventilador. Es que, oye, el puto minero me dice COVID, tranquila, no sé qué. Porque es que literalmente pensaba que eras tú. No, es que Suicidio le ha salido muy bien la fantasía para pensar que era COVID. Que pero ¿quién era Suicidio? Que no. Yo, Álvaro. Pero no me gusta ser impostor. Hijo de puta. Literalmente estaba diciéndole, Álvaro está muy callado. Yo pondría 2, chicos. Yo veo mejor 2. A ver. En navegación. Vale. Uy, perdón, que no veo el OBS. Van a dudar de mí, ¿verdad? Porque me han visto parado y van a decir, este hijo de puta estaba parado, no sé qué. Y al momento ha salido la fusión del reactor. Vale, está. Perdón que he bajado otra vez esto. Como esté una hora jugando y no me toque ser impostor, los mato a todos de alguna manera. O sea, me vengaré. Madre mía. ¿Me van a matar cardados? ¿Cómo me mate cardados?
Romero y la guacha porque se van para el otro lado cuando no hay un reactor. Es que aquí es que esto es una quema de brujas. No te puedes fiar de nadie. O sea, literalmente es en plan de ¿quién habrá sido? Le voy a subir un poco el volumen a esto. Porque es que si no, no estáis escuchando nada de ahí en el juego. Voy a poner al 20. Al 20 está bien. A ver. Motor. La pastilla de antes ha ido. O sea, es que me parece que. O sea, es lo que ha dicho Álvaro. Dice, no me gusta ser impostor. Es que ser impostor. Parece que no, pero es complicado, ¿eh? Navegación. ¿Habrá muerto? ¿Vamos a ganar ya? O sea, ¿ha muerto alguien? Va a pasar lo mismo. La ha vuelto a tocar. Pero bueno, el impostor que está haciendo. O sea, intenta matarnos de... ¿De qué? ¿Qué ha pasado, muchachos? ¿Qué pasó? Hay un cadáver del COVID en el motor de abajo. Estaba yendo hacia allí. Y lo reporto por eso. Solo tengo que decir que hay una actividad sospechosa de Carla 2. No tengo nada en contra suya, pero actividad sospechosa de que... Te he mirado. A ti te he mirado por guapo. Me sigue. Me para. Porque eras muy guapo y porque me estabas siguiendo. No. Yo solo lo he reportado y voy a skipear. Pero no tengo nada más caña. A ver, no pasa nada realmente porque tenemos las de ganar. Estamos a punto de acabar las... Hay que meter tareas. Hay que meter misiones y es victoria royal. Hay que meter más tareas, Es que pues, el pobre impostor lo va a pasar mal. Esquipeamos y ya está. Cuidado con Carlados. Ah, pero que hay pocas tareas, decís. Pues luego metemos más. Es que realmente como parfiarse de Ángel, por tela. Si te muteas, mejor. ¡Perdón! Tío, hace un calor. O sea, este puto tiempo de mierda que hace en Valencia es horripilante. Va a ir alguien al núcleo. Puedo hacer la tarea corriendo. Le va a dar tiempo, ¿no? Por favor, que le dé tiempo, como mate Romero. ¿Qué me falta? Seguridad, arreglar cableado. ¿A qué soy yo la última tarea? ¡Corey, perdón! Espero que no. A ver, hay un montón de pocas misiones y va todo el mundo en grupos de 6. Es que era imposible. Dos impostores. Y además, había un tiempo de recargar. Podemos poner pocas tareas y más impostores. No pasa nada, realmente. No, las tareas las mismas. O sea, ¿por eso? Bueno, algo de más tareas. ¿Qué era, Corey? Pon alguna tarea. ¿Era yo? Pero, de verdad. O sea, chicos, tened en la cabeza lo de ir haciendo un círculo alrededor del sitio y completar. Se crea sin querer. No, pero yo no me junto casi nunca con nadie. Tenéis el nuevo código ahí. Si te esfuerzas un poco, nunca estás junto de nadie. Tú intenta alejarte de todo el mundo como si todo el mundo fuera la peste. Y así no haces el feo de... ¿No os acerquéis a mí? Ya, pero sí, eso. No haces el feo de estar juntos. O sea, hay que tener ese tipo de... Esa especie de consenso de todos estar solos. A ver, son dos impostores. Una reunión de emergencia, o sea, la reunión de emergencia de 10 segunditos, por si acaso. Tenemos que tener ese consenso de estar solos. Discusión 30, tiempo de voto 90, vale, bien. Velocidad de jugador, yo, sí, vale. O sea, cuando yo espero a alguien para ver qué tal, es porque si le veo parado y son más, no voy a otro. Son más. Vamos a meterle. Sí, sí. Le meto más de carga al asesino, ya que son dos.
Más no, porque yo antes no, porque entonces va a ser una escabechina y va a hacer No. Si más recargas, más tiempo. Pero 30 claro. segundos está bien, ¿eh? 30 segundos. Vale, perfecto, 30 segundos. Más todavía no, que yo me he quedado, que uno se había quedado solo, digo, lo puedo matar. Ah, no, que faltan 20 segundos para matar. Vale, estamos listos. Vamos allá. ¡A mutearse! ¡Es Gemma! Ojalá me toque. Pero bueno, por favor, que quiero que me toque de alguna manera, primo. O sea, qué cosa más fea. En serio, o sea, me ha pasado veces, ¿eh? O sea, me ha pasado veces de estar jugando una, dos horas y en ninguna de ellas tocarme el impostor y es en plan de, por favor. Que no, que no, que no. 7, 5, 8, 7, 4. Perfecto. O sea, en plan de, o que te toque después de estar dos horas ahí esperando y te descubre. Porque eres un normal, claramente, pero... Es que, claro, fíjate todo... Es que tampoco te puedes meter en una habitación en la que haya más de una persona. O sea, si sois cinco aún, vale. Pero si es que... Que te la puedes liar. O sea, si sois cuatro, se hacen una doble. Si son dos, te arriesgas a que los dos sean los impostores. Poca probabilidades, pero existen. ¿Me ha pasado? Vamos a jugar al Simón, dice. El verde. O sea, la acabo de ver meterse una. Me he encontrado al COVID muerto en lo de reparar el oxígeno. Uno es cardados. Las acaba de meter por una trampilla. Sí, chicos, en mi puta boca, o sea, en mi puta cara. Pensaba que no me había visto. Que me he equivocado. Que me he equivocado. Perdón, ¿a quién está hablando? Romero. Hable. Acabo de ver a Minero salir de cámaras y encontrarme un cadáver ahí. Yo no salí de cámaras en ningún momento. O sea, no estaban. Vale, pues Escardados y Romero. No, eres tú. Pero cabrón, que yo no me he metido en cámaras en ningún momento. Si estaba con la guacha en el reactor. Estaba saliendo del pasillito de cámaras para arriba, yo bajaba y había un cadáver ahí en cámara. ¿Estaba con la guacha en el reactor? Iba a subir a reportarlo y han reportado otro. Que Cardados acabamos de decir que se ha metido una trampilla donde el pi. Claro. Que estaba al lado de cámaras. Vea, Josema, que nos han pillado. Hijo de puta, no la dies tampoco, cabronazo. Intenta cepillarse a... Oye, eso es una sucia estrategia de mierda. Los fantasmas podemos decir. ¡Cerdo! ¡A tomar por culo, cerdo! Joder, vaya más. Vale, queda uno. No me fío de Romero en absoluto. Puta madre, ya está. ¿Qué pasó? Pero bueno. A ver, suicidio, ¿sabe usted? Claro, ¿no? ¿Qué es Romero? No, tú. ¿Pero por qué? Porque lo ha dicho Ángel. Pero vamos a ver, que Ángel le hemos funado, ¿eh? Y lo que ha hecho es llevarse a alguien por delante. Es en plan, me matáis, pero me llevo a alguien por delante. Si estaba con la guacha, si hubiera sido el impostor, habría matado a la guacha porque ella también había visto habría visto a mi compañero. Claro. No. O sea, yo lo siento mucho, pero esta vez de Josema me fío bastante. No, yo he votado por eso. A ver, y luego está... Es que esto ahora mismo es una quema de brujas, no me jodas. O sea, Romero, ¿por qué me acusabas si no he estado en cámaras en ningún momento? Te he visto por el pasillo de las cámaras y había un cadáver en las cámaras. Pero porque habrá sido Cardados, porque el... Porque la habrá matado Cardados y luego se ha metido por la alcantarilla. Vale, pues era ese. Vale, pues ya está.
Pues skip, entonces. No, 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 skip, no, o sea, bueno, es que, claro. Es que. No sé. Queda uno, o sea, vamos a jugárnosla. Y si es Álvaro y ha dicho, mira, aprovecho que han dicho que es minero y a ver si le tiramos y me quedo contra dos y gano. Yo me estoy comiendo unas papuelas. Pero eso no tiene nada que ver, las papas no te inculpan de nada. No, a ver, es que Álvaro ha podido aprovechar. No exhiben. Pero es que esa... los muertos no hablan, ¿eh? A ver, por favor. ¿Qué hacemos, cariño? ¿A quién votamos? ¿Cariño? Me está hablando tu padre, ¿te puedes esperar? Voy a votar a este. Ha venido a hacerme mujer. Al final es skipeado. No sé, Merlo plot twist. A ver. Es que no nos queda otra nada más que... Mira que si es Carmen y me la está jugando. Porque también es posible que haya hecho eso. Se acaba de teletransportar. También es posible que haya hecho eso en plan de... No, yo tampoco la había visto. Me fío de Carmen, como no me voy a fiar de mi propia pareja, no me jodas. ¿Qué acaba de pasar? ¿Se guardan esta... ¿Esta mierda se guarda? Puta madre, ya está. Memoria fotográfica. Por los pasillos tampoco hay nadie. ¿Qué podemos hacer? Si es que... Me va a rajar el cuello en cuanto aparezca, ¿verdad? ¡Oh! Vale. A ver. ¿Qué? A ver, es la guacha. Sí, es que no lo sé. Es que no lo sé. ¿Pero por qué? Porque estaba yo con suicidios y de repente hay un cadáver en electricidad. Pero escúchame, si yo estaba en cámara. ¿En cámaras tú no estabas? En cámaras no estabas. Hola. Cariño. O sea, es que lo estaba pensando. Espera, es que lo estaba pensando en plan de. ¿Cómo es posible que cuando Ángel se ha metido por la trampilla, la guacha no haya ido corriendo a darle al botón? O sea, lo mismo es la compañera de Ángel y ha dicho en plan de no, yo también me he dado cuenta, pero ha sido tú a darle el botón, entonces yo para qué voy a ir. Sí, escúchame, si sea, enseguida se ha reportado el cadáver. Ay, no sé a quién votar. Esto es una... Es que claro, es que... Pero no, a ver, no me pongas en esa tesitura. Eso no vale, eso no vale. Eso no vale. Hola, cariño. Estoy triste, ¿me comes el chocho? Pero bueno. A ver. Que yo no estoy de verdad. Pero bueno, madre de Dios, ¿a quién creo? Josema, desde la muerte te diré que sabrás hacerlo bien. O sea, escúchame, he hecho el de la gasolina y directamente a cámaras. ¿Que en cámaras no estabas? Vale, pues nada, no estaba en cámaras, lo que tú digas. No, pues, hombre, no me digas eso en plan de lo que tú veas, ya verás tú lo que haces. Si no te voy a poder convencer, ya lo que tú pienses, ¿qué quieres que te diga? Yo he visto que la habitación de cámara se ha cerrado, creo que estaba la guacha dentro. Cuando se ha abierto, he entrado y ya no había nadie. Pero bueno, estoy sudando. Eso es lo que he visto yo. ¡8 segundos! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Bajo tema! ¡Muy bien! ¡No has pensado con el pene! ¡Bien! ¡Era ella! ¡No has pensado con el pene! ¡Muy bien, Josema! Perdona. ¡El héroe que necesitábamos!
Perdona, Carmen, no he pensado que si acababas de matar a alguien en electricidad no debería haber aquí un bocado de electricidad. ¡Ay, ay! Es decir, que la jugada de Ángel de decir, ¡buah, Josema, nos han pillado! Sí, sí, ha sido magistral. Pero eso, no, pero... eso, o sea, si hubiese sido verdad, hubiese estado feo. Chicos, yo lo he dicho. Estaba, pues, estaba como fantasma y he visto a la guacha. También te digo, pues, que yo, o sea, me ha explotado la cabeza cuando me... Cuando, no, porque no he pensado cuando me he metido en la trampilla. He dicho, no me ha visto, ¿verdad? Carmen ha jugado muy bien, ¿eh? Si no hubiera pero bueno, es que pero, tío, que me palpitaba el corazón, que es en plan de madre mía, que duerme una semana en el sofá. Y así va a ser. Vale. Suicidios no ha hecho ninguna tarea, se ha parado y de repente suena el reactor. Yo no... Van a ir al reactor, no pasa nada. Van a ir al reactor, ¿no? ¡Ah! Pero, digo, no me acuerdo, por favor. Chicos, que estaba terminando el minijuego este de pulsar botones. El Simón dice. Yo lo había empezado. A ver, dejamos hablar. ¿Qué ha pasado? Nada, que hay un cadáver y ya está. En la medicina esta. La sala de médicos. Yo estaba con COVID y con Corey. No he visto a nadie, o sea, nada. He visto matar a Minero. Yo estaba por abajo. Pero bueno. Yo estaba por abajo con Corey. Era... Suicidios, ¿tú dónde estabas? Estaba en oxígeno. Estaba en oxígeno. Es que haría un impostor. Es que yo antes. Es que antes he visto algo muy raro que es en plan de. Se ha parado como a dos. O sea, en plan de bastante de una tarea. Ha empezado a sonar y se ha empezado a mover de repente. Hacia el lado contrario de la tarea. Ya no, pero no he sido yo. Por el momento es irrefutable. Esto se puede hacer en movimiento, ¿sabes? Pero. Que es que me estaba hablando Josemi por Steam. Entonces... ¡Ay! Bueno, sí, bueno, ¿y el que y quién era el que se ponía a reclamarlo? El que reclamaba las monedas del Ibai. Ese era Pablo. Como no, la guacha que está hablando con el padre Josema. No, lo peor es que sí. Pero bueno, ¿a quién está? ¿A suicidios estaba yo? Skip, yo he skipeado. Espera, ¿tú lo has votado? ¿Ángel? Empecemos a funar por la cara, por favor. Es que Ángel no es de ese tipo de personas. Y Ángel le ha dicho, venga, vamos a funar. ¿Por qué? Esa voz. Me ha pasado la cabeza. Esa voz de, ¿por qué? Madre mía, qué lógica. No, vale, sí, pues al siguiente me votas a mí. Yo qué sé, o sea, pues dices que es él. Eres un dudo, tío. Corey, ¿por qué en la también le votas? Mira, Corey y Ángel, ojo, ¿eh? Ojo. ¿Cómo que tercera? Ya eres impostor toda la tarde, tío. Tarde de impostor. No me jodas, es que cómo te vas a... Es que no te puedes fiar de nadie. Literalmente no te puedes fiar de nadie. Ay. A los dos. Me va a matar con él. Mamá, chúpatela. Corey me podría haber matado. Corey me podría haber matado. No lo ha hecho. Uy, se le ha ido muy corriendo, ¿no? También. Con mucha prisa, lo he visto yo, ¿eh? Ahí en un momento dado. Corey, ¿por qué se queda quieto? Madre mía, es que esto es una cámara de brujas, ya lo he dicho yo antes. Es que no puedes fiarte de nadie. ¡Oh! A ver, ¿qué ha pasado? Hay un cadáver en electricidad. ¿En serio? Hay uno en oxígeno. ¿Pero cuántos cadáveres hay?
Pues, a ver. Cuando se meten dos asesinos. Hay uno en oxígeno. A ver, ¿dónde estabais cada uno? Venga. Yo acabo de coger estaba la otra vez, el Simón dice, que no me dejáis hacerlo nunca. Siempre que estoy en el Simón... Tú no estabas en el Simón dice. Tú estabas pues conmigo. Me he ido al Simón dice. ¿En el Simón? Estabas antes y ahora sigues en el Es verdad, has estado mucho tiempo en el Simón. Yo ya, de Corey no me fío. Mira, también... Espera. Ha habido un momento que había que darle lo de los botoncitos del oxígeno y Corey se me ha quedado mirándolo desde la puerta en plan de... No, estaba... Quieto, parado. Claro, en plan de... Ahógate, hijo de puta, ahógate. ¡Hueles a otaku! Donde el oxígeno había una opción de lo de uploadear archivos. Y eso tarda mucho. ¿Qué te vas yo digo, a voy a terminar de cargarlo porque además está el minero ahí y él lo va a desactivar. O sea, que prefieres hacer esa mierda de misión a hacer la de misión del oxígeno. Sí, porque tú estabas ahí. Ah, por correr. A Genshin Impact te vas a jugar. Y también, tengo que decir, la guacha venía de la parte de abajo de electricidad. No vale, me fío pues, de ti. Mira la guacha, mira la guacha. Disfrutad con lo botado, ¿eh? Disfrutad lo botado. No me fío de ti, cariño. Ay, no te fías de mí. Genshin, ¡otaku! ¡Otaku! ¡Ale, otaku! ¡Toma, vamos! ¡Pero bueno! Os dije que no era yo. Disfrutad lo botado. Josema, quiero eso. ¿El qué? He muerto por democracia. Lo que ha pasado por el Discord. ¿Qué pasa? A ver. Helado de teppanyaki. Hola. Teppanyaki. Antes de empezar, quiero coger unas papas para que cada vez que me funéis me pueda comer papas. Hemos 30 segundos. Muy bien, Ángel. Muy bien. Alerta, Valen. Sí. Hemos estado juntos bastantes veces haciendo cosas en equipo. Sí. Como matarme a mí, hijos de puta. Ah, pa' tu casa. Digo, están ahí los tres. Digo, me mata uno. Digo, coño. Le portará, ¿no? Y Levi de repente entra en una alcantarilla y yo, vale. Levi sabe. COVID otra vez ha ganado. Levi sabe lo que hay que hacer. Levi. Fiados de Levi. Claro, tengo el nombre de un juego muy complicado. Sí. Poned más misiones, pon misiones largas. No, esto está bien. Así creo que estamos en un balance bastante exacto. Yo creo que nos falta alguna misión larga, ¿eh? No, estamos bien, estamos bien. Si luego, la gente tarda en hacer misiones. Si la gente es muy perra. Venga, silencito. Hostia, que llama. Yo lo siento, o sea... Niños, no tenéis que fumar. Pero yo fumo. Luego Ángel me echará la bronca. Me dirá, ¡hala! ¿Por qué? Pues si Corey acaba muerto. Empezado, cabrones, que me había ido por papas. ¡Que te mutees! Es que Gema también. Gema cuando juega. Juega de dos formas. O muy agresiva o muy. ¡Ay! No lo sé. ¿Esto qué es? No sé qué, no sé cuánto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¡Ah, oh, coño! Navegación. Escudos. Me iba a poner una imagen... En plan de... Bueno, le tengo que pedir la miniatura de Among Us a Ángel. Porque así la puedo, cuando estemos jugando a Among Us y quiera fumar. Porque... Queda feo esto, ¿sabéis lo que quiero decir? O sea, queda feo que me veáis fumar. Porque no tenéis que fumar. Fumar es malo. Pero yo lo hago. Efectivamente. Mierda. Puta. Joder. O sea, la cosa es esa, que es en plan de cuando juego a lo que sea, me va a matar suicidios. ¿Qué ha pasado, muchachos? En la puerta de medicina estaba. A ver, ¿dónde está? Yo estaba donde el oxígeno ahora. Vale, yo puedo asegurar. Gasolina yendo hacia el oxígeno. Suicidios no es, porque suicidios estaba abajo y se le veía con tiempo. ¿Suicidios? Pues yo dudo de suicidios, la verdad. No, suicidios no. Bueno, suicidios no es uno. Claro, hay dos. Claro, o sea, suicidios es que ha venido. Suicidio ha venido de la parte de arriba, se ha metido en donde la tarjetita,
¿vale? Y ha empezado a sonar lo del oxígeno y se ha quedado otra vez parado. ¿Por qué no hacéis las putas tareas del oxígeno? Ojalá me muera. Porque a lo mejor estás en mitad de una tarea y la quieres terminar. Pero que no estaba haciendo ninguna puta tarea, estaba en mitad de la mesa. A ver, que la tarjetita chunga, ¿eh? Es que es eso, una vez empiezas con la tarjeta. Si empezamos a funar a alguien, esquipeamos. Porque si empezamos hacia afuera, claro, o sea, yo lo que digo es que. ¿Veis lo que os decía antes? Cuando Gemma está un poco así calmada, he llegado y estaba el cadáver. Quiere matar. Estaba el cadáver en la puerta. Bueno, ¿en Gemma? Guacha, ¿tú dónde estabas? Otra vez, acabo de decir que estaba. Hablando con tu padre. Que no, que iba justo a poner el código porque estaba en navegación y me ha venido de puta madre. ¿Un código de navegación? El del oxígeno. Claro, estaba en navegación. Que vale, que me rayé un momento. Disculpadme. Bueno. Perdón por dudas de mi pareja. Electricidad y reactor. El pobre Cell pilla siempre, macho. La pilla todo el rato. Si se lo están cargando, se lo cargan a la primera. Voy a agarrármelo yo también a la primera. Si puedo. Si no puedo, pues. Pues no puedo. Me tengo que ir hasta oxígeno ahora. Joder. A ver. Mierda, soy imbécil. Se guarda, se guarda. No hay problema. Va a venir alguien. Vale, bien, bien. ¡Joder! Soy imbécil. Vale, por un momento me estaba yendo la puta. ¡Ay! Sé que le he dado al botón, pero hay un cadáver. El cadáver del blanco estaba en lo más a la derecha que lo he visto por las cámaras, pero era más rápido llegar aquí. O sea, en la donde está la cámara. Es que me he puesto muy nervioso porque lo he visto y estaba atrapado con suicidio. Me he puesto muy nervioso porque estaba atrapado con suicidio. Estaba yo solo así. Pero estábamos todos ahí, ¿eh? Exacto. O sea, podíamos verlo, lo tenían difícil. Pero que sí, es que he mirado por las cámaras y no había absolutamente nadie salvo el cadáver de Romero. Bueno, o sea, ¿sabes lo tienes que decir? Que está el cadáver. Que os focuséis y acabemos las tareas, que quedan nada. A mí me queda una. ¿Así que? Ah, no, yo acabo. Me quedan dos. ¿Esquipeamos? Pues skip. No, skip, pero esta. No, no, no funemos. Esta estrategia está fea también, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo lo que son estrategias fuera de tal está feo. O sea, chico, ¿has visto un cadáver y vas a votar? Pero escúchame, mi medida informativa, yo he dicho, ahí hay un cadáver, pero hombre, decirlo, o sea, no era para votar a nadie. Pero que el plan de decir, o sea, el concepto de decir, vamos a hacer focus tarea de tal, está feo, hombre. Pero es que no quedan casi. Y ¿qué votó Corey? En momentos. Pero bueno. Os estoy llevando a la victoria, es que queda una tarea o dos. Claro, no focus desde el principio, pero ahora es el momento. ¡Hala, hala! Minero votando a Ángel, ¿eh? Porque ha votado a alguien inocente, así de golpe. Ya, Minero, estás en el punto de mira. Me queda una. No va a ganar. Vamos, no creo que gane. Pues creo que solo queda esta tarea, así que... Hija de puta, es que lo estaba viendo. Lo estaba aquí. Tenemos que poner menos segundos, chicos. Sí.
Que esto es una mierda, aquí 30 segundos esperando para rajar a alguien. Pero bueno, a ver, ¿qué quieres que te ponga? ¿Un segundo? No. El tiempo de asesinato está bien. Mientras no. Lo que. Puede. Vale, ponle más tareas. O sea, yo la verdad es que las tareas las acabo enseguida. Sí, yo le pondría más tareas. Ponle, ya está, ponle más tareas. Ponle todas las tareas que se puedan poner. Las largas. Ponle todas las tareas 8 veces. 5, 6, 7, 8, 9. Hay 10 tareas. Cuando podía matar, es difícil. Sí, no rayéis porque yo me voy. Encima todos juntos. Sí, yo también. Ah, que te vas. Pero bueno. Yo tengo que hacer cosas. Venga, la última. ¿Qué cosas? Yo tengo que ordenarle los canales de la tele a mi abuelo. Esas cosas. Pero bueno, qué excusa de mierda. Es como la típica de. Lo siento, me tengo que ir a lavar el pez. Yo también tenía cosas que hacer y aquí estoy perdiendo el tiempo como una mierda. Falta gente, faltan dos. Yo he estado haciendo lo de la competición iónica de 4 horas para estar aquí. Yo he estado haciendo la siesta y me he puesto el arma para jugar a esto. Así que venga. Vale, pues si solo somos ahora, 6. No, ahora solo un asesino. Claro, entonces salimos. Venga, pues sí, sí. Y bueno, tampoco. Bueno, se y, queda sí, y tampoco vamos a jugar mucho más. No, pues... yo la última y me voy otra vez a hacer la siesta. ¿Tú te vas? Voy a poner esta. Es que esta noche vemos peli, entonces no quiero quedarme dormida como siempre. Hoy es noche de sexo. Si la, de la peli tiene que ser una que yo no haya visto para que pueda verla. No tengas miedo a la oscuridad, creo, no, creo que era. ¿La has visto? De Guillermo del Toro. Toma, ahí la llevas. No es la de historias de miedo para contar. Esta, no es esa. Entonces creo que es no. Es otra. Entonces creo que no. ¿De qué va? ¿Cuál es la sinopsis? Buena pregunta, no lo sé. Me ha dicho Gemma, esta vale, he dicho vale. ¿Y cuál era la pregunta? Decidle el código. Ah, vale. Está puesto. Sí, está puesto. Bueno, chicos, un placer. Nos veremos cuando tenga la... La sinopsis de Pandi. ¿Amigo? No. Conmigo, o sea... es tu problema, no es mío. Vale, ¿Por qué Monarca de Niebla está rodeando a la historia de Andral? Porque el trasfondo de Andral es bueno. Tú pasas un buen trasfondo y tendrás lore. No pases trasfondo y tendrás un pandita. Pero yo no quiero perder las capacidades de fuego. ¿Eminero? ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? Uy, ahí lo he entendido yo. Pero si Dr. Cell se ha ido Cell, ¿por qué hay aquí Dr. Cell? ¿Cómo? Ese es el impostor, ¿eh? Votarle. Un placer, chicos. Hasta luego. ¿Cómo se hace esto? Ah, coño, claro, que soy impostor. Soy un normal. Al Romero os tengo que rajar el cuello. A ver, amigos. Estaba arriba del todo haciendo unas tareas que no había hecho nunca. Y hay un pasillo que se cierra por arriba y por abajo. Pues al volver me he encontrado a la pobre guacha descuartizada. No he visto a nadie. Es alguien que no se haya ido hacia la derecha y haya ido al medio. Aparte de yo. He visto a Romero matar. Pero bueno. ¿Pero qué dices? Ya, es mentira. No lo sé. Yo estaba arriba quitando las hojas. ¿Arriba dónde? Es que arriba a la derecha. ¿Me has visto pasar? Creo que eras tú que he ido a limpiar las hojas. A limpiar Romero no sospecha de mí. Romero no sospecha de mí. ¿Quién es Boyas Mama? Voy a ser mamá. Yo. ¡Oh! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Enhorabuena! Revelado a través de. Tú vas a ser mamá, sí, Coreta. Rápido, rápido, tiradla de la nave. Me ha convencido. Vas a ser, vamos a ser padres y quería anunciártelo por aquí. Vais a votar a la pobre Gema, hijos de puta. ¿Qué hacéis? Vais a votar. Pero bueno, cosa más fea. ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno!
¡No voy a hacer misiones! ¡No quiero hacer misiones! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Otaku de mierda! Buah, me los tengo que cargar. ¿A quién voy primero? Que la última partida me toca a mí. Estoy jodiendo, ¿no? Solo tengo que rajar a uno. Le voy a rajar el cuello, Ángel. Escúchame. Pero vamos a ver, ¿cómo me echáis? Pedazo de basura. Se ha jodido el sabotaje, ¿no? Estaba todo. O sea, no se podía curar. Es que lo estaba jodiendo yo todo el rato. ¿A todo el rato? Claro, porque me pongo yo a darle botones y a aceptar y lo cancelo. Joder, pero bueno, yo todo el rato poniéndolo bien. Y yo también, yo jodiendo que la mano. Ah, que eras tú. Pensaba que era Ángel, que me había matado. ¿Yo que te voy a matar? Yo no he matado a nadie. Qué hijo de puta. Bueno, ya somos cinco. Podemos echar una última rápida, un quickie y ya. Sí, voy a cambiar las tareas, eso sí. Es correcto. Tareas. A ver, Gemma, es que me ha asustado mucho la paternalidad, lo primero que se me ha ocurrido. Pero bueno. Poneros el sombrerito, que voy a ser mamá, chicos, por favor. Venga, todo sombrerito. Venga. No es de mamá. Que voy a ser mamá, venga, chicos. Y Corey va a ser papá. Venga, Corey. No va a ser nada. Le vamos a llamar Josema. Corey se va a la guerra. A ver, matar a ese jefe es útil. Pero bueno, por favor. Le bajo entonces al asesino a 30, ¿no? Sí, que si no estoy... Vale, perfecto. ¿A cuánto estaba ahora? A 35. Bueno, ya los tripulantes también, que me habéis funado. ¡Calla, hombre, calla! Es Josema, ¿eh? Pensaba que era la última, habría estado guapo acabar con esa tarea. Vale, me voy a guardar esa porque me viene muy bien. Está todo caga. ¡Ay, por Dios! ¿Esto qué es? Ya está. Él mató el mundo, coño. Calma. No te fíes de aquí de nadie. Que te rajan, ¿eh? O sea, en ese pasadizo es zona peligrosa. Encender escudos. En administración. No sé dónde yo estoy. Bueno, no está mal. Comandos saboteados. ¿Cuál?
4, 6, 3. ¡Hola! He ido a arreglar la comunicación de arriba y he encontrado al verde muerto. Hostia, pues yo estaba justo ahora en comunicaciones. Para ¿el de eso. Arriba o el de abajo? Yo he ido al de arriba. Yo el de abajo, pues, el de abajo. Que Natalia, abajo. Hola, me acabas de rajar el cuello. Yo estaba abajo a la derecha. Fíjate de esto, si me das el sol, es hijos de puta. Uno de vosotros. En la guacha, Corey, Corey, en la guacha. Corey, en la guacha. En la guacha. ¿Confías? En la guacha. Escúchame, no. No, puede ser. Por favor, no. No lo sé. Hijo de puta, Ángel. ¿Cómo? Pero bueno, pero no vamos a perder. Corey, ¿me has votado? No, he votado a la guacha. ¿Cómo se la ha jugado Ángel ahí? ¿Os habéis equivocado? ¡Ay, qué malos sois, de verdad! ¿Quién te mató? El negro. Siempre es el negro. Yo ya he acabado. ¡Que os van a rajar el cuello, gilipollas! ¡Ay, me quedaba esta! Coño, pero. ¡Pero que le he dado el botón! ¡Que le he dado! ¡Que le he dado el botón! ¡Qué mentira! ¡Que le he dado el botón! ¡Qué mentiroso! Eso le da el botón. ¡Le da el botón! ¡Le da el botón! ¡He corrido con un pedazo para darle el botón! Perdón, el bot. Tenemos que modificarlos. ¡Le da el botón! Una cosa. Chicos. Vamos a jugar una versión bastante guapa que he visto en Instagram, como se ven todos los buenos memes. Se hace así. Pones. El escondite. Pero la velocidad. Sí, no. Escucha. La velocidad de asesinato se pone. O sea, la cortísima. En plan, que es clic. 10 segundos. Nada más empezar. El impostor dice quién es. O sea, tenemos que saber quién es. Tenemos que saber quién es. El impostor apaga las luces y todos nos vamos corriendo. Y tiene que contar hasta 30. Antes de venir por nosotros. Y tiene que buscaros y mataros. Exacto. Sí. Venga, vale. Oscuras. Venga, va. Pero el impostor. Bajar... O sea, el impostor ve la luz. Pero pasa del tiempo de asesinato. Ah, el impostor ve la luz. Claro, el impostor cuando oscurece ve la luz. No lo sabía eso. La visión del tripulante tiene que ser mayor, intuyo, claro, porque se tiene que escapar. No. La visión del tripulante mínima. Y lo que yo he visto es del. Claro, eran con 10. Visión del tripulante. Era lo de matar que tenía menos. Porque claro, más, y no sé. No se puede pulsar el botón. Solamente se puede encontrar cadáver. No, ni hacer tarea, no se puede ni hacer tarea. No, pero encontrar cadáver, al fin y al cabo, también sabes quién es el impostor y lo puedes. Ah, no. O sea, lo que no pero se puede. Pero te sabes hacer las tarea. Normas. Sí, lo que no se puede. Es que, a ver, yo qué sé, no es un juego cuando real. Si queda uno, gana es el que quede. Claro, o sea, lo que tiene que hacer es encontrar un cadáver. Y si encuentras un cadáver, sí que puedes hacer votación. Buah, ojalá el impostor se esconda. Se vaya haciendo tareas y el impostor tiene menos cooldown y tiene que ir matándolos. Pero, vale, todo, pero no, porque claro, si te paras a hacer una tarea, estás mucho tiempo parado. Ya, pero claro. También si te encuentras un cadáver, si puedes estar... Bueno, es que la idea es que si tú no ves absolutamente nada, no estés... Ahora sí que tenéis que estar concienciados en no... No, escuchad. Empezamos. Vale, ahora tenéis que estar concienciados en no estar cerca de nadie nunca, ¿eh? Vale. ¿Por qué? Vale, ahora porque, no hace falta mutearse. No, claro, vale. El impostor soy yo, ¿vale? Bueno. ¿Vale? Voy a contar hasta 30. No has apagado la luz. Apago las luces. Ah, vale. En cuanto me deje. Este mapa creo que no te deja apagar las luces, ¿o sí? Sí, sí que está arriba. Sí, sí que el mejor escondite de todos. Vale, 1, 2, 3, 4. ¡Ay, no vale arreglarlas, claro! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y bueno, 30 son muchos, así que voy a... No te escondas por ahí. A ver, por mucho que hagas, el juego es el que es. Miedo. La verdad es que da bastante miedo, ¿eh? Ya ves. Este juego. Voy a fumar. Mientras tanto, a esperar la muerte. Y Josema decía que no quería jugar. Pues míralo ahí, jugamos. ¡Hola!
Que no te vemos. Que no fuméis, es malo para la salud. Hola, claro, lo bueno es que yo puedo ver a alguien y él no me verá a mí. Pero es que en este juego es el impostor disfrutando mientras los demás. Ya ves. Deberíamos habernos escondido en cámaras. ¿Por qué en cámaras? Porque podéis ver las cámaras. No, da igual. Está feo. Todo lo que sea ver venir a alguien está feo. Hombre, literalmente es la única posibilidad que tenemos nosotros de... No, podéis caminar por ahí hasta encontrar a un... Por ejemplo, yo sé que Josema... ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué? ¿Se puede correr del asesino? Hombre, claro, puedes correr. Pero no puedes esconderte. No sé qué decirte. Creo que es el mejor escondite de todos. O sea, no, creo que es el mejor. Es que me aburro, chicos. ¡He ganado! No he ganado yo. No, porque yo el último en matar, ¿no? No, pero es que siempre aguanta uno. Siempre que queda uno ya es la derrota. Hombre, no. Pero la lógica de Josema me gusta. El último en no morir gana. Es el que gana, claro. Si no, ¿qué sentido tiene jugar así? Claro, entonces el impostor nunca gana. Me gusta esa lógica. Venga, otra vez, me gusta. Qué susto esto, es que tú no lo ves ni cuando lo tienes delante. Claro. Claro, ahí está la gracia. Venga, va, otra vez. Súper feo, venga, va. El mejor escondite. Yo ya tengo escondite predilecto. Da igual, es que te acaban viendo. Bueno. Soy yo. ¿Quién es? ¡Oh! Soy yo. Ay, la guachita. ¡Corred! Soy yo. Uno. ¡Ah, sígueme! Dos. Escondemos todos en el mismo sitio. No podemos. Un, dos, ¿cómo tres, que no? Pollito inglés. Y toma, te aparece Tomás, siete, y te raja. Ocho, ay. Corred viene, ¿verdad? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En 20 puedes 7, parar. 18, 19 y 20. Me encanta como la muerte, tío, que nos va a funar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué susto! ¡Me cago en la noche! ¡No digas nada! Chicos, ¿dónde estáis? Pero, escúchame, que da todo el miedo. Me dio una opción para saltar de la nave directamente. ¡Oli! El problema es que tampoco puede subir. Ahí, 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 gema, ahí. No. Alejaos. Si estáis juntos, uno de los dos tiene que... ¡Ah! Es que... Esto no me gusta. Uf, qué sufrimiento. Pues era un escondite increíble. La verdad es que sí, ¿eh? Fuera coña. Yo voy a seguir escondido al mismo lado. O sea, no soy gilipollas, quiero ganar. Pero no. Es verdad que no veis el nombre de los jugadores, ¿no? ¿O sí? No sé. Porque antes tú no me has visto. Pero bueno. ¿Qué he reportado? ¿Qué pasa si reporto? Que ganamos, ¿no? ¡A tomar por culo! ¡Buah! Perdón. Cariño, votamos a Gema y así gano yo. No. Pero vamos a ver, Josema. Me espero otra vez en cafetería y ya está. No. Ah, bueno, vale, podéis darle a skip. Nada, da igual. Empezó otra. Te han pillado, guacha. Oye, las reglas son arriba. He ganado yo. ¿Tú qué vas a ganar? Eso no se vale. Bien calificado. Y recordad intentar alejaros de la gente. O sea, si tenéis a alguien cerca y sabéis que... Sí, o sea, si sabéis que hay alguien en la sala, uno de los dos tiene que largarse. ¿Puedes cambiar el mapa? Sí, puedo cambiarlo. No, cambiarlo, aquí no, pero... Vale, pero no, pon el otro, el que es una zona súper grande. Polis. No sé cuál es. El planeta. Pues es el planeta. Eso mola mucho. Pero escúchame, le puedes bajar también la luz tú, ¿eh? La luz se puede bajar de por sí sin tener que poner... Da igual, que lo haga. Pasad código. Vale. Pasad código.
Puedo ponerlo por el chat del directo, ¿verdad? Bueno, Corey, tú también puedes ponerlo si tienes a alguien mirándote así. Juega alguien. Total, vamos a jugar a los Lindes. Bueno, no, porque entonces. Reportará. Mejor sí. Reporta. No, está feo, que entra alguien y. Me la lía. Corey, bueno, papá. ¡Ay, enhorabuena, Corey! ¡Corey, papá! ¡Que no soy papá! ¡Que no soy un papá! Nada, Corey, papá. No lo soy. Jaja, Corey chiquito. Aquí con su hijo encima. Igual, estoy huyendo de Asun. Vale, soy el impostor. Esto es a correr. Corey, no vas a. No Corey, vas a tienes que ponerte en la pared, hombre. Vale, me voy a la pared. Este es mejor porque tienes todo el mapa. En el otro no puedes. Hacia arriba está quitado. Apago la luz. Mira, mi padre ahí de por medio. Ah, por cierto, no estaba contando. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y ahí se ha muerto. Hijo de puta, te estabas moviendo mientras contabas. No, te lo prometo que no. El trampitas. Me voy a ver aquí, ya veréis. Perdí el mouse. Este mapa es todo grande, tío. Os toca a vosotros el mapa pequeño y me toca a Malasia. Lo peor que no ha sido. ¿Quién ha sido el de que lo ha dicho? Para este mapa. ¡Ay! ¡Pero que han matado a tu hijo! ¡Han matado a tu hijo, cerdo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está! ¡Corre! ¡Mierda! ¡No! ¡Que me pone triste! ¡Ay! ¡Pero bueno, por favor! ¡No importa! ¡Que aún tiene tiempo para... ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene! ¡Me ha retrasado! ¡Es que se importa el llamado! ¡Será ahí! ¡No! Había dos cadáveres, uno al lado de otro, ¿no lo has visto? He ganado. ¡Qué susto! Cuando le diste dicho... ¡Hostia, Corey! Bueno, yo creo que hemos jugado bastante hasta aquí. Dejad, a ver si me toca ser asesino. Vale, vale, la última, que no la ha tocado mucho de más. Corey, papá, con su hijo encima que lleva y se le pega un tiro y ve y el hijo viéndolo como todo. Tiene que ser. Creándole trauma. Como tiene, desde el intestino creándole trauma. A ver, el hijo lo hemos funado ya 5 veces, ¿eh? Pobre hijo. Joder, tripulante siempre. ¿Te toca, Josema? Contad. ¡Ah! Le tocó a Josema. Uno. ¡Ah! Le salió dos, Carlos. Tres y cuatro. Cinco. Pero apaga la luz, Norgay. Es verdad. Apaga la luz. No se lo tendríamos que no haberse lo dicho. Pero cuenta en voz alta, maricón. 15. 20. 25. Por el culo te la hinco. Y. Voy a por vosotros. ¿Dónde estáis? Estoy llegando. Me da miedo. Creo que estoy más directo. Martin Sanderson, no, hombre, voy no, a directo. Por ti. ¿Dónde estará no, vale, tu puto sombrero? Uno menos, quedáis cuatro. Tío, ¿cómo os escondéis tan mal? Yo tengo el mejor sitio del mundo. ¡Hola! ¿Dónde estás para que se lo diga? Tendría que haber... ¡Buah! Al próximo que encuentre le digo... ¡Cuenta hasta tres! ¡No, hombre! Es que no veo nada, que... tío. ¡Corey está! Está en seguridad. Gemita, que no. Corey en seguridad. Y a ver, Ángel... Gemma, que no. Gemma. Vamos a jugar. Vamos a ver a quién encierro. No hay puertas. Sí que hay puertas. Desde luego que hay puertas. Alguien he tenido que encerrar. Yo he encerrado a alguien. ¿A quién? No lo sé.
Yo solo perseguí y mataba. ¿Notas la presencia, Corey? ¿Notas ese aliento frío, Corey? ¡Cállate, cállate! ¡Oh! ¡Hola, Corey! ¡Vamos, Corey! ¡Vamos, Corey! Venga, Corey, si me enseñas dónde está Ángel, te perdono la vida. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Le dé por culo! ¡Le dé por culo! Venga, Corey, te cuento hasta 10. 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué Nico matará a alguien? ¿Dónde están las botellas de agua, chicos? Por favor. Venga, va, Corey, enséñame dónde está Ángel. Quiero rajarle el cuello. ¡Que no puedo abrir! ¡No me mates! Sí que puedes abrir, sí que puedes abrir, sí que puedes abrir. ¿Lo he visto? ¿Ha pasado delante nuestro en algún momento? ¡Está en la cabeza! ¡Joder! Ángel está en el laboratorio. Ay, que me queda... Mierda, he perdido a Corey. Aquí estás. ¡Pero qué inútil! ¿Qué esto no me gusta? ¡Que la puerta está cerrada! ¡Está en el laboratorio! ¡Está en el laboratorio! Corey, wow. Me estás defraudando, ¿eh? ¡No, José! ¡No, piedad! ¿Piedad? ¡Mátalo ya y así puedo ganar! ¿Quién está haciendo tareas? Yo ahora estoy haciendo tareas, ¿eh? ¡Es que no tengo detrás! No, hombre, no. Corey, quédate en un sitio quieto. No me traiciones, hermano. Corey. Déjame ganar, Corey. Es lo justo. Yo me he escondido, tú me has jodido. Corey, piensa en el gameplay. Quedará muy bien en tu partida que ganes. Ay, Dios mío. Ay, Corey, Dios Corey, mío. Que no. Ay, ¡hola! No, hombre, no. Va, a ver si me toca la última, por favor. La última. La última de venga, va, la última. Y si no te toca, da igual, la última. Que era un muñeco. Que alguien me deje el blanco. Es que ese sitio de los muñecos de nieve está bien. De blanco sí es. No me va a tocar, tío. No, nada, a ver, me voy de partida, chicos. ¿A quién le ha tocado? A mí. Oh. Joder, tío. A correr, 2, 3. Me voy a callar y cuando sea el momento que lo estoy mirando en el reloj, diré que voy. ¿Puedo estar en cualquier sitio, amigos? Toma. Dale, que voy. ¿Dónde estará esta gente? Ay, mira. Perdona, que no estaba leyendo el chat del directo. ¡Qué cabrón que está mirando las cámaras, tú! ¡Eh, que no puedes mirar el directo! ¡Oh, ¡mierda! Que yo no me muevo del sitio. Que te vayas a tomar por culo. ¿Está en el mismo sitio? No. ¡Somo, que es mi sitio! ¡Pero eso es más fácil para vosotros! ¡Josima! ¡No pude reportar! ¡Josima! ¡Que no, que es mi sitio! ¡Josema! Pues no me sigas, que no me sigas. Corey, me vale, está vale. Siguiendo. Si no, me mataré a él. Corey, me está siguiendo, se debe matar a él. Me voy. Es que no sé quién es quién. Tengo que salvar la vida. Ángel está en el pasadizo del laboratorio. Qué hijo de puta eres. Que no vale sabotear reactor, hijo de puta. No, ¿sabotear reactor? Esta iluminación. Vale. Ah, te voy a decir dónde está. Pero bueno. Los muertos no hablan, es que, ¿eh? Es que no me ha visto. O sea, ha pasado a mi lado y digo, que le he perdido la pista. A ver. Veo cajas. ¡Pero bueno! Ahora veo nieve. Ahora veo... Veo rayitos. Cállate, que me he perdido. Pero... Veo un árbol frondoso. A ver... Veo agua. Pero bueno. ¿Estáis? Este mapa está grande, tío. ¡Ay! ¡Coño! Maldito hijo de puta. Lo he funado. Te voy a pegar un puñetazo desde la ultratumba, Ángel.
¿Dónde está el resto? Veo una mano. Pero bueno, al menos jodemos a Gemma, que es más divertido. Sí, claro, que no quiere joder a la guacha porque es tu guacha. Jodemos a todos. Veo una. Veo una manita. La palma de una manita. Ala, escúchame, le está dando muchísimas pistas. Yo que sé que es la palma de una manita, tío. El mapa es muy grande. ¿Qué, he perdido el mouse? Vale, está aquí. ¿Dónde está Gemma? Hija de puta, no, que bien escondida está, ¿no? Que sí, que sí. ¿Te imaginas que se ha desconectado a la tía del juego? A tía del cable. Estaría guapísimo. Conforme... Ya habría perdido el que quede. José, mamá, vamos a buscarla. Eso estoy haciendo, pero no lo encuentro. Y poder atravesar paredes, yo no. Mirad en la otra parte. Qué mapa es todo gordo, tío. ¡Ya lo he visto, Josema! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, qué memeo! ¡Mira, mira, mira, mira! Ven, sigue, sigue por aquí. ¡Pero bueno, qué pedazo de zorra! ¡Ah, oh, ya lo he visto! A ver, que hay un escondite súper bueno. Sí, 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 sí. Vaya, vaya. Venga, Corey. Guacha, guacha. Guacha, por el otro lado. Guacha, por el otro lado. Por el otro lado. No. Por el otro lado. Ahí. Un poquito más. ¿No se puede? No puedes caminar más. Un poco más. ¿No puedes más? Ahí no te ve. Pero bueno, ¿qué coño estáis haciendo? No lo vas a encontrar. ¡Lol! O sea, ahí me he ido los dos. La guacha estaba en el otro lado. ¿Tío diciendo que se meta en el mismo sitio que yo? Joder, tío. Pero si no sabe de dónde está la guacha. En el otro reactor este. Ah, última, por favor. Si no me toca, nos salimos de partida. No quiero más. La última. Vamos. Que no, es que. Y si me toca a mí, la jugamos. No, no me saldré. ¿Qué sitio más bueno? Sí, totalmente. Que no se ve. Ay, me tocó. Puta vida, nada, me salgo de partida. Me tocó. No, hombre, no. La última. Es que no me toca, tío, me aburro. La última. Es que no me toca. Bueno, Gemma, no es culpa nuestra. Es que no me apetece. No me apetece jugar. No quiero. ¿Qué puedo cerrar todas las puertas? Ah, vale. Y de gratis. Estoy buscando el escondite. Mierda. 3, 2, 1. ¿Qué dices? Sí, hombre, ya escondo vuestro 30. He contado hasta lo que me da la gana. Eso es lo de mis cojones, pues un poco feo. Mierda. Bueno. ¡Oh, ha funcionado! Digo, a ver si me da tiempo. Que aquí no miran nunca. Hijo de puta. Soy un muñeco de nieve. Me tengo que mimetizar con el entorno. Soy un muñeco de nieve. Yo no sé ni quién es el impostor. Si no tuviera el gorrito, aún pasaría hasta más desapercibido. Realmente no, pero... No me está encontrando. El papi de mi señor padre ahí. ¿Qué va a pasar a los perros? Y te parece que lo hagan. Ángel, ¿todo bien? Está bien por la tarde. Llevo 2 días llevando yo me. Pero bueno. Que se muteen. Que se mute mi familia. Ojalá mutear. Que se mute mi familia, ¿sabes? Tiene un botón en el cuello, hacen. Y tienen otro botón que se meten todos en la habitación a ver películas. eso no ocurre desde hace mucho. Sí, desde hace mucho. La guacha está abajo del todo donde está. ¡Carmen!
Gema. ¿Pero por qué? Porque antes te han dicho que te escondieras en mi sitio. ¡Largo! Que no, que eso es mentira. No, no, no deberíais haberme buscado y haber dicho. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno. Pero bueno, Gema. Que te calles, que iba a ganar yo. A tomar. Y antes ella me ha funao. Cuando era ella. Está, sigue aquí, Sigue aquí, estoy con Corey, con la guacha aquí. ¿Por qué? Ah, vale. Se acabó. Buena partida. Ahora sí, se acabó. Una hora y 25, Torrica. Cuarto vamos a dedicar a la Genshin Impact 2. Voy a Pero Corey, ¿no venías hoy a mi casa? Sí. Vale, auto acabo. Bueno, pues, me voy a despedir. Adiós. Y vamos a jugar al Genshin. Bueno, pues, como digo siempre, ¡chao!